Consuelo, convénceme. Adriana, convénceme. Juan Carlos, Esteban, convénceme. Este es un programa para que ustedes sean convencidos de los mejores argumentos. Es política pública profunda. Oye el tema, sí o no a las universidades en términos de los exámenes de admisión. ¿Usted está a favor de que haya exámenes de admisión para entrar a la universidad? O usted no está de acuerdo. Sergio, es un honor compartir contigo este Andrés Roemer siempre es un gusto, además, siempre me divierte compartir un programa contigo. Bueno, el propósito de este programa es obligarnos a pensar. Por supuesto que tenemos las descalificaciones, tenemos también los insultos, tenemos los debates personales, pero a veces en una campaña. Hay que centrarse en los temas de fondo, temas como la educación. Hoy tomamos uno de los temas de la educación, pero claramente en uno de los asuntos más torales para nuestro país. Eh, ¿Quiénes son nuestros invitados, mi querido Sergio? Bueno, pues los invitados, muy claro: Juan Carlos Romero Hicks, rector, ex -rector de la Universidad de Guanajuato, fue también gobernador de Guanajuato, fue director del CONACIT, actualmente es senador de la República y representa a la candidatura de Ricardo Anaya. Con nosotros también Esteban Moctezuma, él ha sido subsecretario de Educación Pública, secretario de Gobernación, senador también de la República, secretario de Desarrollo Social, presidente ejecutivo de Fundación Azteca y representa a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos también con nosotros a Consuelo Saizar, ella fue directora de Editorial Yus, fundadora y directora de Hoja Casa Editorial directora del Fondo de Cultura Económica, presidenta de CONACULTA y de CERLAL. El Centro Regional para el Libro de América Latina es representante de la candidatura de Margarita Zavala. También con nosotros se encuentra Adriana Ortiz Lanz. Ella fue subsecretaria de Educación Básica del Estado de Campeche. Fue también coordinadora nacional de los CITES, los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos. Fue rectora de la Universidad Autónoma de Campeche. Es diputada federal y secretaria de la Comisión de Educación. Representa la candidatura de. Jorge José Antonio Mid. Y bueno, vamos a empezar con las presentaciones, breves presentaciones, de cuáles son los puntos de vista de cada uno de los que están representando aquí a las distintas candidaturas. Vamos a empezar y les voy a pedir que aprieten el botón en el momento de empezar. Por lo pronto, un minuto, Juan Carlos Romero Hicks, te toca empezar. Adelante. Un privilegio compartir esta mesa sí. con todos ustedes. Debatir no es reñir, discrepar no es reprimir. Es un falso dilema si vamos a ir por la meritocracia o si vamos a ir por la parte de la justicia en una sociedad igualitaria. Adriana fue rectora. Nadie de nosotros está satisfecho con el tipo de examen de admisión que tenemos. Necesitamos cambiar el examen de admisión. Y cualquier institución seria lo que hace es que logra la justicia. Y hoy lo que necesitamos es incrementar la cobertura, la calidad. La equidad y la pertinencia de la educación superior. Hay una enorme cantidad de personas que quedan fuera del sistema educativo. Y nosotros, cuando hacemos una evaluación de un alumno, tomamos una decisión que puede incidir en su vida. Y esta decisión tiene que igualar las oportunidades para que esa persona pueda renovar su camino personal, pueda hacer su nuevo proyecto de vida. Cuando se toma una decisión, se toman en cuenta aspectos de personalidad Romero Hicks, hasta aquí el tiempo pero tendrás otra oportunidad es el momento entonces estás sí a las evaluaciones una pero ob... distintas? una evaluación diferente una tercera opción lo que estamos haciendo actualmente no es correcto Esteban Moctezuma. un minuto Esteban bueno primero agradecido y, y los felicito por este programa Sergio Andrés me da muchísimo gusto compartir además con personas que conocen de educación que son gente que he conocido a lo largo de mi vida. Y me da muchísimo gusto compartir ideas en una campaña que requiere ideas más que insultos. Eh, en cuanto a si debe de haber examen de admisión o no en las universidades, hay universidades que tienen examen de admisión, hay muchas otras que no la tienen. Lo importante es para qué es el examen. Si el examen es para conocer quién tiene ciertas cualidades, si quién ha desarrollado capacidades académicas, o si es simple y sencillamente para impedir que entren... Eh, muchas personas, porque no hay suficiente cupo. Como dijo Juan Carlos, entonces el tema sería tener una mayor oferta. Entonces, el tema fundamental no es el examen de admisión, sino lo que hay atrás. ¿Queremos una educación incluyente o una educación excluyente? Se acabó el tiempo. Esteban, entonces, ¿en contra o a favor sí o no? Yo digo po. Yo leí un libro hace mucho tiempo que decía: cuando estás frente a un problema complejo, no tienes que decidirte sí o no. Piensa, Po, porque en el sí hay muchas virtudes y cualidades y en el no también. Entonces, es lo que, lo que digo. Ya platicaremos sobre a ver qué ha propuesto también Amlo al respecto. Consuelo, como hemos platicado, este es el primer round. Es el momento de explicar por qué sí o por qué no. Cada uno de ustedes en este round tiene dos minutos, es el primero. Vas, Consuelo. O empiezo como. Pretemos mis... el botón, por favor. Empiezo como mis respetados y. Apreciados compañeros de debate, la verdad es que eh, sigo su ejemplo también, como lo he seguido en muchas ocasiones, cuántas veces hemos, eh, nos hemos encontrado en la vida. Eh, para nosotros, en el equipo de Margarita Zavala, estoy representando a una mujer que es maestra, que lo ha sido a lo largo de 25 años. Que se relaciona con jóvenes, que sabe que son vidas sobre lo que se está hablando. Lo que estamos buscando es una educación de libertad, una educación de equidad y una educación dentro de la justicia, que, que valga dentro de un marco de justicia. Dentro de eso, lo que podemos decir es que tenemos que buscar la mejor alternativa porque para no condenar a los jóvenes a la frustración, para darles viabilidad a su futuro. Te quedan siete segundos, pero. Insistimos, sí o no a los exámenes de evaluación de la universidad. Es un tema muy complejo de resolver con un sí o no. En principio estaríamos Exacto. por sí y lo que quisiéramos es respetar okay. la autonomía Perfecto. de las universidades también. Por favor, Adriana. Pues de nueva cuenta, de verdad, es un gusto reencontrarme, como en otras ocasiones, para hablar con quienes respeto y con quienes en otros momentos lo hemos hecho, de un tema tan importante como es el tema educativo. En definitiva, y quienes hemos tenido la experiencia de estar en las universidades, lo que podemos decir es que... Hay que mejorar de que los exámenes, en definitiva, sí son una opción, siempre sí es utilizada de la forma adecuada. ¿Esto qué quiere decir y qué significa? Si los exámenes nos van a dar la posibilidad de hacer un diagnóstico y de saber cuáles son las habilidades, conocimientos y destrezas con los que los alumnos están llegando a la universidad y de ahí partir a hacer tutorías y hacer un acompañamiento para lograr el éxito de los alumnos en la educación superior, entonces los exámenes siempre serán útiles. Pero, ¿qué dice José Antonio mí José Antonio Mied lo que dice y lo que propone es: vamos a un debate más profundo, no solo a ver el sí o no de los exámenes en la educación superior, vamos a hablar de la educación superior. Y José Antonio Mied le dice: tiempo, Pero, pero muchas gracias. vienen más oportunidades. Esteban, te toca nuevamente, eh, es un minuto. Eh, Andrés Manuel López Obrador fundó una universidad en la Ciudad de México y dijo: No quiero exámenes, aquí se entra por sorteo. ¿Qué opinas? Un minuto. Bueno,. Eh, las universidades que creó aquí en la ciudad de méxico, por favor el botón sí Las universidades que creó en la ciudad de méxico son precisamente esa creación de oferta para que haya más oportunidades para las personas que mal llamadas son rechazadas. Una persona que hace las cosas bien en primaria que tiene un buen promedio después en secundaria en media superior y quiere entrar a la universidad y lo rechaza él se pregunta si sí, hice todo bien por qué me rechaza y quizás lo que debamos de discutir no es si debemos o no rechazar a esa persona, sino qué está pasando con el sistema educativo en su conjunto. Esa persona debe tener la oportunidad de estudiar y cuando no hay opciones hay que crearlas. Aquí lo importante es tener una educación incluyente, que cualquier joven que quiera educarse tenga las opciones para hacerlo. Y por otra parte, pues también... Tener la posibilidad de darles otras opciones que no sean nada más la licenciatura. Hoy gana más un técnico superior, muchas veces que un licenciado, y tenemos que abrir el abanico de información Esteban. para ellos Gracias. Consuelo. Para Margarita Zavala lo más importante es ofrecerles una oportunidad de futuro a los jóvenes. Y es en este momento lo que estamos viendo es un problema de oferta, no eh, y tenemos una demanda de jóvenes que desean continuar preparándose, que desean continuar estudiando y que desean contribuir con sus talentos a este país. Lo que nosotros estamos proponiendo es justamente que todo joven que as, a, a, sea capaz y tenga la voluntad, el deseo ferviente de seguir sus estudios adelante, tenga esa posibilidad abierta. Que no se le niegue porque la universidad a la que aplicó sea una universidad que cerró por carencia de recursos, por decisión de, eh, eh, de alguien que no sabemos bien a bien, la posibilidad. Estamos hablando de vidas que no deben de ser frustradas y a las que les tenemos que dar la oportunidad plena. Esa es nuestra convicción y por eso estamos trabajando. Adriana, tienes un minuto, por favor. Gracias. De nueva cuenta, lo que decimos nosotros y lo que dice José Antonio Mid es sí al fortalecimiento integral de la educación superior. Ese tiene que ser el debate. Sí a que todos tengan oportunidades. Sí a más becas, a más becas de transporte y más becas de movilidad. Sí a fortalecer las instituciones de educación superior, pero dice sí también a la autonomía de las instituciones. Dice sí también al marco constitucional que hoy nos rige. Es decir, lo que nosotros queremos es que sí todos tengan oportunidades, sí, que se cierren las brechas, que no veamos esas diferencias entre el norte y el sur de este país que duelen y nos duelen muchísimo, que no veamos también diferencias entre instituciones donde las instituciones de educación superior del centro del país concentran una oferta y es donde más jóvenes no pueden aspirar a la educación superior y como en otros lados. Entonces lo que nosotros decimos es sí a la educación superior fortalecida para que México sea una potencia. Gracias. Juan Carlos Romero Hicks, una última oportunidad, o bueno, en este round. La tercera opción es no caer en el falso dilema de la meritocracia o solamente la parte de la inclusión, sino que la persona llegue preparada, que pueda trascender, que pueda tener el cumplimiento del rigor académico. Y claramente, los modelos actuales no están funcionando. Necesitamos cobertura con calidad, necesitamos hacer las cosas de manera diferente y valor al alumno de una manera integral, su personalidad, sus habilidades y aptitudes, sus actitudes y sus conocimientos, para que el momento a que acceda a la universidad se igualen las condiciones y esas posibilidades puedan ser acompañadas por tutorías, por becas, por programas especiales, y sobre todo, que se entienda que hay que cambiar el modelo educativo, porque no es una sola forma de actuación. el ser humano es único, irrepetible, instituible. Ricardo Anaya lo que quiere es preparar personas para el futuro. El 30% del, del 70%... Aquí se nos quedó el tiempo, pero va a haber más oportunidades en el, en el segundo round, Juan Carlos Romero Hicks. Es apenas un primer round, ya sabes, son los, los jabs, eh, son, eh, es, es, no es el calentamiento precisamente, ya hay algunos golpes, pero finalmente vamos a pasar a un segundo round. ¿En qué se distingue este segundo round, Andrés? En el segundo round es crímenes contra la lógica, hay que tomar posturas decir la palabra los capaces, todos formados. Hay un sorteo porque hay falta de espacio, pero a pesar de que hay un sorteo es un mecanismo el cual discrimina unas gentes versus otras con base en la suerte, no necesariamente en la preparación. El segundo round es golpe al cerebelo. Es la oportunidad para que cada uno de ustedes, en cuatro minutos, que empieza a correr el tiempo una vez que aprieten el botón, Empiecen a convencer a los demás por qué sus adversarios cometieron crímenes contra la lógica. Sus argumentos son falaces o son equívocos o les falta simplemente definirse. Una vez que aprieten el botón, tendrán 30 segundos para exponer una idea y a partir de ahí podrán ser interrumpidos consuetudinariamente. Vamos a un corte y regresamos. Para el segundo round, golpe al cerebelo. No se vaya, quédese con nosotros. Es el segundo round, golpe al cerebelo, es el combate cuerpo a cuerpo. Cada uno de ustedes puede hablar 30 segundos, después ya los, los pueden interrumpir. Tendrán cuatro minutos en total, manéjenlos bien, porque si no se pueden quedar sin tiempo. Consuelo, Saizar, adelante. La candidata Zavala está convencida que todo proyecto de nación atraviesa por un proyecto educativo. Para ella, la educación es un derecho humano, no un servicio. Y es por ello que desea eh, proponer la creación de 100 universidades de excelencia enfocada en carreras técnicas, tecnológicas, que den a todos los muchachos la posibilidad de, si están capacitados, si tienen la voluntad y el deseo de continuar estudiando, que lo sigan haciendo. El Estado mexicano, por otro lado, tiene la absoluta obligación de proporcionar educación a todo aquel joven, a toda aquella eh, estudiante que desee continuar con su proyecto educativo. Yo quisiera eh, hablar justamente de lo que eh, planteó eh, José, eh, Juan Carlos Romero Hicks cuando dice que tenemos que respetar la autonomía de las universidades. En efecto, tenemos que eh, respetar su autonomía, pero también tenemos que tener en cuenta que los muchachos desean, si los muchachos desean estudiar, tengan todas las herramientas y las posibilidades. En el equipo estamos, por ejemplo, explorando la posibilidad de un cheque educativo, que pueda ser eh, una alternativa para aquellos muchachos que tengan la voluntad, la capacidad, el deseo, la ilusión, el sueño. De, de continuar sus estudios y que tengan esa posibilidad de hacerlo en donde eh, mejor, eh, mejor les resulte conveniente. Le recuerdo que pueden intervenir, ya pueden tocar sus botoncitos. ¿eh? Pues Contin sí. Continúa, Consuelo. Bueno, eh, gracias por permitirme seguir hablando, es, eso me demuestra que estoy siendo convincente y que la oferta política de la candidata Zavala está muy bien armada y es... Eh, muy atractiva para todos aquellos que deseen interesarse en resolver el problema de educación y de formación de sus hijos. Yo eh, la verdad es que lo que estamos armando. Adriana, por favor. Puedes concluir la idea, No, sí. no. no, eh, no, no sí. más por favor, Adriana. Sin duda alguna, en, en lo que vamos a encontrar en esta mesa es una coincidencia. La coincidencia es que la educación superior es vista por todos y sobre todo quienes hemos tenido una vinculación con ella como el eje central para el desarrollo de este país. No puede ser de otra forma y no lo podríamos concebir todos nosotros de una forma diferente. Sin embargo, que sí diferimos en las posturas en las que cada quien presenta y cómo presenta las cosas. A mí me llama la atención la, la postura de, de Consuelo a través de bueno, lo que Margarita Zavala propone, sin duda alguna, la cobertura y ampliar la cobertura es una meta y es una meta que tendremos que seguir, pero de sobremanera me llama la atención, Esteban, y te lo tengo que decir, esta doble argumentación que de pronto encontramos y que me llamó la atención en el programa anterior y que hoy vuelvo a encontrar. El candidato López Obrador dice y se manifiesta de una forma... Totalmente diferente a lo que escuchamos hoy contigo en esta mesa. Él dice se eliminan los exámenes de admisión y él plantea como una gran solución el modelo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Que dicho sea de paso, pues hay serias dudas en muchos temas que tienen que ver con la universidad. Esteban. Bueno, en primer lugar, en la Universidad de la Ciudad de México tiene estudiando a 30 mil alumnos que de otra manera estarían en la calle y quién sabe qué estarían haciendo. Entonces creo que es muy importante lo que hizo Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno, entre muchas otras cosas benéficas para la ciudad. Y por otra parte, lo que quiero decir es esto. Nosotros hablamos exactamente el mismo lenguaje. Lo que sucede es que la pregunta de Andrés Manuel sobre los exámenes de admisión de las universidades es provocativa y nos tiene aquí sentados, a los cuatro partidos, hablando de un tema que puso en la mesa Andrés Manuel. Por favor, consuelo. Perdón, yo solo quisiera precisar. No estoy representando a un partido, sino una candidatura independiente que le permite armar con enorme libertad un proyecto que representa a los ciudadanos. Ustedes cada uno de ustedes está representando a unas coaliciones de tres partidos cada uno de ustedes. Solo esa precisión, querido Esteban. Te preciso lo mismo. Yo entré a apoyar en materia educativa a Andrés Manuel López Obrador, no estoy en Morena, pero lo que sí estoy es convencido de que un proyecto de inclusión es lo que necesita el país, que todo aquel joven que desee estudiar tenga cómo y en dónde. Totalmente de acuerdo. Yo estoy eh, absolutamente convencida que la candidata Zavala está presentando eh, un proyecto en donde se da... También, o posibilidad de las universidades de élite que se requieren en todo país, que se da la posibilidad para que se le dé el acceso a todos los jóvenes que deseen eh, seguir estudiando. Y por otro lado, que también seamos capaces de tomar la responsabilidad como Estado, como Gobierno, para garantizarles estas dos eh, alternativas. Por Juan Carlos Romero Hicks. A Ricardo Anaya, lo que tenemos que hacer es mirar al futuro y construirlo no mirar del pasado. Y hay modelos de los que podemos aprender y hay otros en donde hay que ser innovadores y tenemos que ser disruptivos. Tenemos que tener visiones locales en las universidades, visiones regionales y sobre todo una visión global diferente. Porque en la universidad lo que hay que calcular es que para el año 2030 el 70% de los empleos hoy no existen. La persona se va a tener que reinventar. Y lo que tenemos que buscar es hacer una persona diferente, un ciudadano ejemplar y profesionistas, científicos y tecnólogos que puedan realmente cambiar todos los problemas que hoy tenemos, fundamentalmente violencia, inseguridad, corrupción, impunidad, desigualdad y pobreza. La tercera opción, que es la que estamos planteando nosotros, es que se haga una evaluación integral y esa evaluación integral requiere hacer varias cosas. Primero, que las más de 3,000 instituciones de educación superior sean evaluadas, tanto públicas como privadas, y que tengamos criterios de rigor académica y de pertinencia social. Segundo, que también podamos construir nuevas condiciones para que se pueda igualar el antecedente previo de los, de los niveles, eh, como es el caso de la secundaria y el sí. caso de bachiller. ¿Apretaste el botón? Sí. ¿Sin solo? apreta el botón, sí, en efecto. Eh, la verdad es que, como bien señalaba Adriana, tenemos muchísimas coincidencias y celebro a participar en esta mesa porque es justamente la mesa de la inteligencia y la mesa de las propuestas. Nosotros la campaña la hemos dividido en una parte de crítica, en donde vamos a, a criticar la corrupción, donde vamos a, a, a criticar el, los niveles de pobreza y donde vamos eh, a, a criticar... Eh, todo lo que tenga que ver con eh, la ineficiencia de, eh, de, de un gobierno eh, gubernamental y vamos a hacer propuestas en educación y en salud tenemos que preparar a los jóvenes justamente para la cuarta revolución industrial pero admirando reconociendo y tomando los ejemplos de nuestra historia que no es nada fácil lo que se hizo en este país de 1900 21, que se funda la Secretaría de Educación Pública. Al 2021, que está por celebrar su centenario, hemos pasado de una eh, eh, alfabetización del 8%, querida todo, Consuelo, al, se acabó el tiempo. Solo se, acabó el tiempo. Solo, lo, pero, pero habrá otro por todas las preguntas de pues, que termines elaborando. Solo okay. déjenme después hablar de Vasconcelos y déjenme hablar también del sí, futuro que tiempo, todos merecemos. Muy bien. Señoras y señores, Consuelo ya no puede participar, aprovechen el tiempo. Pero ya habrá seguramente oportunidad de que termines lo que pensás con las preguntas que te hagamos. Adriana. Aquí de nueva cuenta, yo quiero insistir en este tema. Si la prioridad es la educación y si hoy estamos discutiendo la educación superior, lo que no podemos hacer es que los demás niveles no nos importen y no los volteemos a ver. Lo que tenemos que hacer es ver cómo se van cada uno de esos niveles entrelazando y cómo las competencias se van adquiriendo en cada uno de esos niveles. Entonces, de verdad nos preocupa y preocupa a nosotros, preocupa al equipo de José Antonio Mid, cuando escuchamos de pronto que el, el avance que... Que se puede tener en la educación básica, pues de pronto se dice, nos vamos para atrás en la educación básica y vamos a regresar a una serie de prácticas clientelares que en verdad no ayudan y no abonan a la educación. ¿Qué queremos y qué quiere José Antonio Meade? Lo que quiere José Antonio Meade es que este sea un país donde el talento predomine donde los jóvenes puedan expresar al máximo sus capacidades. ¿Cómo van a expresar al máximo esas capacidades si venimos arrastrando una serie de inconsistencias de los demás niveles y hay quienes proponen incluso regresar al pasado? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es mirar para adelante, mirar de frente y decirle a los jóvenes que no venimos a decirles cuentos diferentes. Que lo que venimos a decirles es con toda seriedad que nos preocupa su futuro, que lo que queremos es que tengan más y mayores oportunidades y que sin duda alguna con José Antonio Mid van a encontrar esas respuestas. Esteban. Esteban. Eh, es muy interesante escuchar la defensa que se hace eh, de la reforma y parece ser que no se puede cuestionar cuando lo que se debe cuestionar siempre es lo que se tiene para hacerlo mejor. Pero a mí sí me gustaría señalar primero que en el informe presidencial se habla de que se evaluaron alrededor de un millón de maestros, pero en capacitación eh, solo se alcanzó alrededor del 5% de los maestros. Mi pregunta es, ¿qué es primero? ¿Capacitar o evaluar? Obviamente para mí es más importante capacitar y después evaluar. Segundo, en el 2016 eh, en varias entidades federativas se suspendió la evaluación y en el 2017 en nueve entidades federativas se suspendió la evaluación. Entonces quizás quien esté yendo un poco en retaguardia de lo que propuso sean las propias autoridades educativas con la, con la reforma. Lo que queremos es una reforma que incluya al maestro. El maestro mexicano está muy molesto. No lo digo yo, lo dijo Emilio Choifet, secretario de Educación Pública, cuando hizo una eh, gran consulta nacional. Dijo: el primer descubrimiento que tenemos es que el maestro mexicano está ofendido, está deprimido y molesto por cómo lo ha tratado la sociedad mexicana. Y obviamente ellos también se referían a la autoridad educativa. Juan Carlos, hablemos de educación superior. Uh -huh. Ya habrá oportunidad de platicar de educación básica. Se necesita formación y evaluación. A ver, Esteban. Esteban. Nada Esteban. más un, un comentario. Pero también tenía yo la por obligación supuesto. de defenderme. Sí, está bien. Con Carlos, Carlos, por favor. Sí, si las alusiones son para, la, para la defensa. Comentábamos que necesitamos hacer cosas diferentes, innovadoras, disruptivas. Por ejemplo, evaluar a las 3.000 instituciones de educación superior. Igualar los antecedentes de secundaria, primaria y bachillerato para que el alumno entre en mejores condiciones. Tercero... Mejorar el entorno, para que el alumno tenga tutorías, tenga becas, tenga circunstancias especiales para poder mejorar su rendimiento escolar. Igualmente, necesitamos cambiar el modelo educativo, en el caso de la Universidad Mexicana. Necesitamos formar primero personas, luego ciudadanos, luego profesionistas, científicos y tecnólogos. No hay país del mundo que haya hecho una reforma razonable sin una cadena virtuosa educación, cultura, ciencia, tecnología e innovación. Y también estamos crear becas especiales, por ejemplo para alto rendimiento, para condiciones socioeconómicas, para transporte, para deporte, para ciencia, para cultura, para una serie de circunstancias y tenemos que plantearnos el tipo de carreras que también estamos a futuro. Por ejemplo, hay carreras que no se guían por criterio de mercado. Consuelo, por ejemplo, el caso cuántos poetas cuántos filósofos, cuántos artistas necesita este país. Eso no se mide. Es el alma de una inspiración, de un pueblo, que tiene que hacer las cosas de manera diferente. Entonces, si en algún lugar necesitamos la innovación, que es pensar en lo que nadie ha pensado, es precisamente el espacio de la educación superior. Adriana. Adriana. Sin duda, en la educación superior precisamente es donde se construye el conocimiento, donde surgen las habilidades, donde están los grandes centros de investigación, donde se desarrolla la tecnología y se desarrollan las mentes de este país. Por eso es tan importante y sí, efectivamente, hay que analizar y hay que hacer transformaciones, pero para eso hay que escuchar. Y hay que escuchar bien a todos, no simplemente decir a partir de una idea, yo coincido, lo que debemos de ver es qué modelos han sido exitosos, dónde han sido exitosos y cuáles pueden tener las condiciones que en México sean verdaderamente importantes. ¿Qué pasa en México? En México el gran reto es que los que menos tienen puedan tener acceso a la educación superior. Hoy las condiciones son que 8 de cada 10 alumnos en las universidades públicas de este país vienen de los deciles de menores ingresos, de los cuatro primeros deciles. Y 6 de ellos tienen becas, pero eso no es suficiente. Hay que dársela a todos y la propuesta que hace José Antonio Mid es una propuesta en la que nadie se va a quedar atrás y donde los jóvenes cuentan y cuentan con toda oportunidad. Se acabó tu tiempo. Bueno, escuchamos este lado de la mesa, Esteban. Esteban. Bueno, a mí me gusta mucho una cosa que dijo Adriana, que es concatenar precisamente los diversos niveles educativos para que la educación lleve una congruencia. Pero incluso una de las cosas que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador es eh, también ver los actores exógenos a la educación. Esto quiere decir que cuando un niño inicia el primer año de primaria, pues llegue con condiciones similares en todo el país. Y no podemos pensar que un niño desnutrido. Que un niño que ha vivido violencia intrafamiliar, que un niño que tiene una niñez muy difícil, esté en condiciones iguales que otro niño que lo ha tenido todo. Esto se tiene que corregir. ¿Cómo? Con un programa de 0 a 5 años. Esto quiere decir que atendemos a los niños desde el seno materno para que niñas y, y niños reciban una adecuada nutrición, reciban un adecuado trato de la madre y que la propia escuela le enseñe a las mujeres embarazadas cómo tratar el embarazo desde el punto de vista alimenticio hasta musical, ponerles música a los eh, bebés para que desde muy, muy chiquitos empiecen a relacionarse con el mundo de otra manera, que una vez que entren a, en su educación inicial y pasen a preescolar, tengan una vida que les dé equilibrio. Eso son factores muy importantes que aunque no sea educación superior, estos niños van a llegar a educación superior. Y es lo que se busca, equidad. En la educación. Esteban, se acabó tu tiempo. Juan Carlos, 43 segundos ininterrumpidos para mandar tu mensaje. Tenemos que preguntarnos qué es una buena universidad. Una buena universidad necesita, primero, un mejor modelo educativo que se esté dinámicamente renovando. Segundo, los mejores profesores. Tercero, los mejores alumnos. Cuarto, la mejor infraestructura. Quinto, un buen sistema de financiamiento. Sexto, un buen modelo de vinculación. Séptimo, una capacidad de gestión para incidir en los temas de la vida cotidiana. Octavo, el poder tener una buena gobernanza interna, sobre todo en el caso de la universidad pública. Y finalmente, una guía de internacionalización. Sin embargo, cuidado, el populismo uniforma la mediocridad. No podemos hacer simulaciones de universidad. Se tiene que tener rigor académico, con buena eficiencia terminal. Con buena calidad. Juan Carlos. Eh, y con eh, buenos profesores, buenos alumnos y buenos egresados. Se acabó el tiempo, pero todavía tenemos un round adicional que vamos a ver en este round, Andrés. Preguntas, preguntas tanto de Sergio como de su servidor. Y tendrán ¿cuánto tiempo cada uno para responder, Sergio? ¿Cuánto un, les damos? Eh, es un minuto para responder y después un minuto para conclusiones, ¿te parece bien? Ok. Si nos sobra tiempo, les haremos dos preguntas. Bueno, regresamos en un momento más. Claro. Entramos a este tercer round y este tercer round comienza con preguntas a nuestros participantes. Adriana, hemos estado hablando de la necesidad de ampliar los sistemas educativos de nuestro país. Sin embargo, ¿qué vemos? Tenemos universidades masivas como la UNAM, como la UAM, otras universidades también como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Campeche. Tú fuiste rectora de la Universidad de Campeche, pero tenemos muchísimos graduados que luego ni siquiera pueden conseguir trabajo. ¿No tendríamos que ser más elitistas? Lo que un minuto tienes. Perdón. Lo que tendríamos que ver, y efectivamente hay una diversidad en, en este país en cuanto a universidades que concentran la matrícula, universidades más pequeñas, universidades de provincia, pero lo que también es un hecho es que lo primero que tenemos que apuntar es la cobertura. Y la cobertura es fundamental. Estas grandes universidades, tenemos que ver que en todo el país existen también grandes oportunidades o universidades que den cabida a los jóvenes que quieren entrar a esas instituciones. Y si hablamos después del tema entonces de la vinculación, lo que no se ha dicho en la mesa y lo que no se dijo en todo momento fue un punto central y que tú estás diciendo. A ver, la vinculación con el sector productivo es fundamental para reforzar la educación superior. Sin duda alguna, se han tenido avances, nosotros incluso en su momento construimos ahí los comités de vinculación que permitían a las universidades vincularse, pero esto tiene que ser más fuerte y la participación universidad-sector productivo tiene que ser integral y con una visión de futuro. Gracias, Adriana. Juan Carlos, desde el principio comenzaste diciéndonos que hablabas de una tercera fórmula, sin embargo reiteradamente apareció la palabra rigor académico evaluar a 3.000 planteles. Entonces la tercera fórmula se convierte en una fórmula de evaluación con rigor académico pero con pertenencia social y viendo hacia el futuro. Y dentro de tus 10 puntos me llama la atención el quinto, un buen sistema de financiamiento. El querer preparar a los que van atrasados, incluir a los que están excluidos y por supuesto... Alentar y educar y becar a los talentos implican enormes recursos. En esta utopía que podríamos traer a la acción, educando a la gente a materias del siglo XXI, ¿cómo vas a financiar esto? Ese quinto punto es el cómo. Esa es la pregunta para ti. El reto de la universidad es convertir la utopía en realidad. Y el financiamiento no es fácil pero el dinero hay que distribuirlo mejor quiero pensar en un sistema en donde el alumno de chiapas con adversidades socioculturales lingüísticas pueda aspirar a la universidad de su elección conforme a criterios de carácter académico y para eso hay dinero y lo sé porque fui gobernador y porque fuimos rectores algunos de nosotros y porque sabemos que la universidad es el lugar donde aspiran las mejores personas los mejores hijos de los obreros, los campesinos, de la clase empresarial y de la clase política. Pero necesitamos becas diferenciadas por mérito académico, para ciencia, para cultura, para características socioeconómicas. Y eso sí hay dinero para poder distribuirlo. Pero por otro lado necesitamos también generar la cobertura en las mejores Ojalá carreras. Luego hablemos de... ¿Dónde se ha dinero? Vas, mi querido. Esteban sí. Moctezuma, universidades de élite. Hay países que tienen universidades de élite como Oxford, como Cambridge, como Harvard, como Stanford. ¿No necesitamos también universidades de élite en México? Por supuesto que se necesita todo tipo de universidades, pero lo que más se necesita es que cualquier persona que tenga aspiraciones de estudiar lo haga. Ahora hay un tema que aquí no se ha eh, hablado y es que culturalmente, Pareciese que en las familias se necesite el título de licenciado para que la familia diga: Pude yo ascender y tener movilidad social. En educación técnica superior, en las universidades eh, de técnica superior, se forman personas que van a tener ese empleo del que decía, del que hablaba Juan Carlos, del empleo del futuro, y van a ganar mucho más. Entonces, también hay que dar mayor información a la gente: que no todo es ser licenciado. Que se puede servir al país y se puede construir grandes proyectos a través del manejo de la técnica. Entonces, esto se trata de una relación con la sociedad mucho más intensa y romper ese tema de que solo hay una escalera. En realidad, es una pirámide con múltiples lados Esteban, y escaleras. Muchas gracias. Consuelo, entre muchos de los temas que tocaste, me encantó que hablaste de un bono educativo, donde la gente elija con determinado presupuesto y tenga la libertad de ir a la escuela y a la universidad que desee. Esto sí es revolucionario. Quisiéramos nada más preguntarte, ¿sí? ¿Qué tipo de presupuesto crees que sería necesario? ¿Y cómo hacer que los que más dinero tengan se les diera menos dinero para ese bono y los que más lo necesiten se les diera más? Porque si logramos esto es realmente una revolución a la libertad. Como lo he dicho, para la presidenta Zavala la educación es un, el epicentro de su proyecto de nación. Y justamente nos pidió a los eh, coordinadores de Hacienda, de Economía, de, eh, 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 de Educación y de Cultura que nos reuniéramos para dar la viabilidad para instaurar ese cheque de la educación. Más que un bono es un cheque de la educación. Es un modelo que tiene, por supuesto, eh, eh, pros y contras y lo estamos estudiando con muchísimo cuidado. Nosotros lo que creemos, y solo quiero establecer esta discrepancia con Adriana, nosotros no solo hablamos a los jóvenes, no solo les pedimos que, no solo les decimos que nos importa su futuro, nosotros tenemos soluciones para ellos. Y la presidenta Zavala los irá exponiendo a lo largo de su campaña. Son procedimientos claros, viables, indispensables para una sociedad que se dispone a enfrentar ese futuro que a todos nos importa. Pues ojalá veamos esos bonos, a ver cómo se aplican. Cheques. Adriana, así como me gustó mucho lo del bono educativo, eh, me llama la atención y me interesa esto de crear talentos y capacitar y hacer un mundo de talentos. Si tú ves en México la gente que estudia en la universidad y la que no estudia, el 62% de los que terminan sin universidad okay. tienen trabajo. Y los que estudian universidad sube a 75%. Okay. El salario promedio de los que terminan en la universidad... Es aproximadamente 6.300 pesos, los que no de 4.500. En pocas palabras, la universidad no ha sido una inversión en capital humano. ¿Cómo invertir en talentos podría hacer que realmente nos volvamos una potencia, como ustedes han dicho, y que seamos un ejemplo como Singapur? ¿Cómo? Otra vez, aquel cómo me interesa. ¿Cómo? Hay, hay muchas fórmulas, pero fundamentalmente la primera es saber hacia dónde queremos ir como país. ¿Qué áreas y sectores vamos a reforzar? Ya hay una historia y una tradición de algunos sectores que se han reforzado y qué es a dónde vamos a orientar la oferta de educación superior. Sin duda alguna, lo que decía en la respuesta anterior, el diálogo permanente con el sector productivo es fundamental para que transformemos por dentro la educación y una vez transformada la educación por dentro, entonces quienes egresen de las universidades y que ahí sí retomo también el concepto de lo que dice Esteban, no solo quienes egresen de las universidades, porque también es importante formar técnicos y no necesariamente licenciados, pero quienes egresen tengan las habilidades y las competencias necesarias. ¿Y qué es lo que va a hacer la diferencia en una percepción? Precisamente la diferencia la hace esta ventaja que tienen en las habilidades y competencias nuevas que se desarrollan. Gracias. Juan Carlos Romero Hicks, hablamos, hablaste de la evaluación incluso de escuelas. Eh, la reforma educativa se fundamentó en la evaluación, ya nos decía Esteban, que ha sido por lo menos muy decepcionante esta evaluación. ¿Qué tendríamos que hacer diferente, sobre todo para evaluar escuelas, como tú lo has señalado? La evaluación es muy compleja. La evaluación es compleja y se tiene que evaluar al alumno, al profesor, a la autoridad, al directivo, al egresado y el propio pa papel de la sociedad. Y esa evaluación tiene que considerar condiciones socioculturales y tiene que considerar diferencias. Y tiene que estimular lo que se hace de manera correcta y lo que no se hace de manera correcta no debe ser punitiva, pero debe de formar en alternativas. Parte de lo que tenemos que hacer es un equilibrio entre evaluación y formación. Por ejemplo, en una universidad, el alumno y el profesor es un vez de paso, la autoridad, perdón, el profesor es el que se queda y lo que ha faltado en las universidades es estimular el papel del profesor. Y lo que se ha requerido de manera diferente son modelos innovadores. No hay país del mundo que lo tenga plenamente resuelto. Gracias, Juan Carlos. Nos dejas pensado, Juan Carlos. Evaluar probablemente distinto un rico que un pobre. Habrá que evaluarlo. Esteban, yo me voy a las palabras de Andrés Manuel López Obrador, de lo que ha hablado de una universidad sin exámenes. Y sí me llamó la atención y me puse a investigar prácticas en otros países. El único país que realmente así lo tiene es Argentina y tiene los peores resultados del mundo. Sin embargo, si vemos México, tú hablaste de la Universidad de la Ciudad de México, desde el 2001 tiene 51.300 51, estudiantes hasta el 2015, de los cuales titulados tiene 699, 1.6%. La deserción es del 67%. Uh -huh. La motivación de la gente que estudia antes de entrar a este sistema universitario, pues es nula, porque igual ni entras por sorteo o para qué me preparo. Yo le encuentro todos los problemas para realmente tener un país que el modelo educativo no es que busque la inclusión, sino que te prepare para el futuro y que realmente ames aprender. ¿Cómo con la base y la práctica de lo que hoy tiene la SOE México se pueden atrever a proponer una política así? Bien, tú llamas deserción a la opción que ha tenido muchos jóvenes que antes no tenían opción alguna, estaban en la calle, que entraron a una universidad y que gracias a eso la mayoría tienen empleo. Es un empleo informal, como es el 54% del empleo nacional y es gente productiva, es gente innovadora, porque la mayor innovación que hay en México curiosamente está también en el sector informal. Entonces, tu punto de vista es, yo creo, muy elitista. Pensar que si no son licenciados, fracasaron en la vida. El punto de vista de Andrés Manuel es totalmente contrario. Que les dio la oportunidad de creer en sí mismos. Que tienen autoestima que no lo hubieran tenido si no hubieran estado en esas universidades. Fabián, hay 23 segundos, mi querido Sergio. Lo que pasa es que esta gente entró Pero a la de universidad. Pero le pregunto de respuesta. No, de en... tu respuesta. <laughs> Tienes todavía más tiempo. Bueno, pues lo que te puedo decir es algo muy simple. Hay un, te hay, hay, un, eh, hay un aspecto que se llama la prosperidad incluyente y que eso lo maneja también Ricardo Salinas. Y es: todos queremos prosperar, y yo creo que la propuesta de todos los candidatos y partidos es prosperar, pero en Andrés de... Manuel subraya lo incluyente. Perfecto, muchas gracias. Consuelo Sáizar, yo soy uno de esos pobres filósofos como los que hablaba Juan Carlos Romero Hicks, que a veces no tenemos opciones laborales, estudié filosofía, estoy muy orgulloso de mi trabajo. ¿Cómo hacemos en las universidades para, además de tener a los ingenieros, a los técnicos que necesitamos, para tener este espíritu humanista que solamente pueden dar los filósofos? Qué bueno que tocas el tema, Sergio. Puedes pegarle también. <laughs> ya está. Está ahí. bien, está bien. Qué bueno que tocas el tema. Porque, y qué bueno que lo ha tocado de manera reiterada, Juan Carlos. La verdad es que cuando Vasconcelos, y no quiero caer en una retrotopía baumaniana que es idealizar el pasado, sino aprender de él para justamente tener unas buenas bases para el futuro. Cuando José Vasconcelos diseña la Secretaría de Educación Pública, lo hace con base en la cultura y en el deporte. Quiere el hombre integral, quiere eh, sube un escalón el proyecto de Justo Sierra, que era un proyecto de instrucción. Hay que preguntarnos con toda seriedad si el primero de septiembre del 2015, que el presidente Enrique Peña Nieto enuncia a la Secretaría de Cultura, concluyó exitosamente el proyecto de Vasconcelos. Y qué proyecto tenemos que plantear ahora. Eso es lo que estamos estudiando y la presidenta Zavala, la, la candidata Zavala, espero que pronto, Presidenta, planteará muy pronto ese proyecto alternativo. Tenemos tiempo nada más para conclusiones. Empezamos por Adriana. Adriana, tus uh -huh. conclusiones tienes un minuto. Muchísimas gracias. Pues en primer término lo que se puede ver aquí en este espacio es que la educación importa, importa a todos, importa en gran medida. Para José Antonio Mies la educación es un proyecto total. En la educación se ve reflejada el futuro de este país y en la educación vemos desde la educación inicial hasta el posgrado porque además así hay que concebirla, así hay que plantearla. Hoy la mesa nos llevaba solo a hablar de educación superior y hemos tratado el tema de los demás niveles, pero tenemos que hacer un proyecto integral. Si sí queremos mejor educación, una educación de calidad, queremos ampliar la cobertura en específico en la educación superior más recursos para las instituciones, dar apoyo, escuchar a las universidades autónomas, escuchar al tecnológico nacional, escuchar a las universidades politécnicas y tecnológicas, escuchar a las universidades a las que son llamadas universidades federales como son la UNAM, el Politécnico, la UAM. Lo que queremos hacer es que se tenga confianza que se es un proyecto exitoso. Tiempo. Gracias, Adriana. Juan Carlos, un minuto para dejarle el mensaje al público. La educación, es un tema que ocupa y preocupa, la educación es un tema que ocupa y preocupa a todos los mexicanos. Los retos siguen siendo los mismos. Cobertura, calidad, equidad y pertinencia. Con un nuevo modelo educativo, un nuevo ciudadano y un mejor universitario. Excelencia académica, pertinencia social. Hoy hablamos, por ejemplo, de los exámenes de primer inglés. También hay que reorientar la oferta y la, y la demanda. En un país donde en ciencias económicas administrativas tenemos el 42% de la matrícula en ciencias exactas y naturales el 5% de la matrícula, en ingeniería el 20% de la matrícula, donde podríamos generar más cobertura con calidad en artes y en humanidades sin demeritar una sola de las disciplinas, pues necesitamos también regresar al tema de la evaluación y preguntarnos qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer. Más vinculación, mejor financiamiento y sobre todo construir mejores comunidades educativas. El mundo va a ser diferente si el universitario piensa... Siente, actúa y se compromete se nos el de tiempo. manera plena. Muchísimas gracias. Esteban Moctezuma, ¿no tus conclusiones. Bien, mis conclusiones eh, serían las siguientes. En materia de educación superior necesitamos seis cosas. Uno, crear más opciones, sobre todo la técnica superior universitaria, además de fortalecer la media superior. Segundo, un sistema de becas mucho más robusto para que puedan atender las eh, necesidades de quien quiere eh, estudiar en una universidad. Tercero, llenar cupos. Hay muchas universidades que tienen cupos de entre 60 y 70%. Cuarto, educación a distancia. Es muy importante la educación eh, con tutor a distancia, porque eso en el mundo ha reflejado que es una de las tendencias. Quinto, cultura, crear una cultura de que lo importante no es el título, sino el conocimiento y la capacidad de generar valor. Y sexto, información sobre opciones. Hay muchísimas carreras que se quedan vacías y que son carreras de primer orden que no tienen alumnos porque no hay suficiente información. Tenemos que tener una mejor relación con la sociedad. Esteban, gracias. Y consuelo, pues consuelo tus conclusiones, Cierras, por favor. Quisiera decir con toda claridad que para la candidata Zavala, que ella concibe nuestra circunstancia histórica como una oportunidad única en donde la educación será el epicentro justamente de este cambio. Es el tiempo de las mujeres, es el tiempo de la educación, es el tiempo de México. Queremos jóvenes, queremos formar a una generación que transite del acero al grafeno. Queremos una generación de jóvenes que se sientan orgullosos de su formación y que además puedan encontrar un trabajo remunerado dentro de una eh, con una educación de libertad, de equidad y de justicia. Nosotros queremos jóvenes que triunfen en la vida, más que se habiliten como bots en Twitter para agredir a los demás. Queremos que todos, de alguna manera, contribuyan al desarrollo de México. Yo quiero agradecer a los cuatro participantes: Consuelo Sáizar, Adriana Ortiz Lanz, Esteban Moctezuma, Juan Carlos, Juan Carlos Romero Hicks. Gracias por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo, Andrés Ruemer. Gracias, porque hoy se aportaron ideas de fondo. Se habló de la educación del futuro, de la información que requerimos todos para elegir mejor. Por supuesto, de la importancia del talento, del bono educativo, de la prosperidad incluyente. Señoras y señores, ¿fueron convencidos? ¿Por quién? Su voto es determinante en este programa Ideas de Fondo. Muchas gracias. Hasta la próxima.